Recogen el cebadal de esta playa de Abades en el sureste de Tenerife para después plantarla en Playa San Juan, una zona de la isla que ha perdido gran parte de esta especie. Trocitos de parche de cebadal de un parche donador y lo llevamos a zonas de la isla donde con el tiempo han ido desapareciendo para intentar darle una segunda oportunidad y que volvamos a tener cebadales. Las plantas que vamos a instalar en Playa San Juan van a empezar a propagarse y a formar una nueva pradera. Se estima que en los últimos 20 años ha desaparecido más del 50% del pasto marino. Paso de los años había un parche en la parte norte de la playa que desapareció y el parche de la parte sur hemos ido viendo cómo va poquito a poco menguando. Un valioso ecosistema que es casi invisible pero que supone un servicio esencial para la humanidad. Por ejemplo, son una zona de cría para varias especies de peces. Mucha gente no lo sabe, pero de cada dos respiraciones que damos, una de ellas viene del mar y entre ellos viene por el fitoplancton. Es la segunda vez que esta ONG marina restaura puntos clave de biodiversidad y ahora, tras años de lucha, la Unión Europea los ampara. Gracias a Europa, que acaba de firmar una normativa hace un mes, ha firmado la ley de la restauración de los ecosistemas y entre ellos los grandes olvidados, los ecosistemas marinos, así que ya no es una opción. Es que hay que restaurarlos. Los jardineros del mar, así se llama este proyecto tan necesario para salvaguardar la vida marina y terrestre.